Imagínese un maravilloso festival del arte callejero que pueda ser replicado enteramente en cualquier distrito del Perú. Este es el Sarasota Shock Festival o Festival de la Tiza. Estuvimos en la ciudad más bella y apacible de la Florida, en Estados Unidos, Sarasota. Los mejores artistas que pintan sobre el suelo reunidos durante una semana, donde el humilde instrumento para escribir en pizarra se convierte en el pincel más sorprendente. Eso es lo que impresiona a la gente que ha venido acá a Sarasota a ver este festival de pintura con tiza en la pista. Que muchas figuras parecen que salen de la realidad, que salen de la pista o se hunden en ella. Tenemos a los mejores artistas de países de todo el mundo y de América. Y es importante tener tanto talento reunido en un solo espacio-tiempo. Técnicas convencionales y técnicas que apelan al uso de la perspectiva. Imágenes que parecen salir del asfalto y cobrar vida en tercera dimensión. Aquí está el más grande de todos, el holandés Kurt Wenner, con una obra hiperrealista que mirada desde un determinado punto da la impresión de desfilar ante nuestros ojos. El tema es el circo. Somos de São Paulo, capital. São paulistas? Somos paulistanos, é. Meu nome é Eduardo Cobra. O meu é Aguinaldo. Ah. Porque no Brasil não existe um festival como esse. E nós somos os únicos brasileiros a realizar esse tipo de trabalho. Y entre los artistas invitados encontramos a un peruano. Se trata de César Paredes Pacora, con una obra que a nosotros nos encantó porque llevó a las calles de la acomodada ciudad gringa a un personaje sacado de las calles limeñas. El acróbata que brinca las esquinas para llevarse unas monedas a casa. Pero este personaje lleva un traje peruano y una máscara de paucartambo. Ay, pienso que es absolutamente hermoso. Porque yo siempre trato de utilizar este... iconografía peruana para diferenciarme, ¿no? O sea, yo creo que la única forma de hacer algo diferente a todo lo que hay aquí es partiendo desde la identidad peruana. Yo creo que esta es una buena iniciativa para que en Perú los gobiernos, los alcaldes puedan hacer algo parecido, ¿no? Algo, ya que tenemos allá en Perú bastantes artistas, bastante gente que se dedica a hacer arte y mucho potencial en Perú. César Paredes es un joven artista que también domina la técnica de la pintura en perspectiva o 3D, mejor dicho, la anamorfosis. Su última gran obra puede verse en el centro comercial Mall Aventura Plaza de Santa Anita. Un trabajo que asombra y que lo pone como el mayor exponente de este tipo de arte en nuestro país. Por cierto, dicho centro comercial llevó al peruano a Sarasota en un apoyo digno de reconocerse. ¿Por qué es importante ese festival en particular? Porque invierte en mucha energía, mucho dinero, vienen los mejores que hacen este trabajo, es algo distinto de los otros festivales. También fue una sorpresa encontrar a los talentosos grafiteros peruanos Entes y El Pésimo, que han sacado el graffiti peruano al exterior y demuestran que la juventud de nuestro país no pierde el tiempo. ¿Tú dirías que el graffiti peruano ya es de exportación? Nosotros vamos visitando países del 2002. What do you think about the graffiti? Sí, awesome. Very good. Nosotros también trabajamos con las raíces de donde vienen nuestras familias, ¿no? De hecho, yo tengo un poco de afro, Edwin de japonés, entonces trabajamos bastante con la identidad de nuestra raza, en combinación con la identidad de nuestra cultura como peruanos y con lo que vivimos en el extranjero viajando, ¿no? Sarasota es ya mundialmente conocida por este festival que atrae a mucho público, pero también es famosa por tener la playa más hermosa de Estados Unidos. Se trata de Siesta Beach, cuyas arenas de cuarzo son tan blancas y finas que han sido comparadas con el talco. Es el más hermoso lugar. Aquí vive el huancaíno César Gutarra,
conocido en Estados Unidos por haber convertido los utensilios de comer en obras de arte fantásticas. Mire este pavo hecho solo de cucharas y cuchillos de mesa. Son decenas de obras valorizadas en varios miles de dólares y que muchos coleccionistas ya atesoran. Y sin embargo, Gutarra es desconocido en su propia tierra. Estos trabajos muy bien podrían engalanar la próxima fecha de Mistura. Salí joven y realmente no era artista cuando salí, me he logrado artista acá en Estados Unidos. Ajá. Y me encantaría poder regresar. ¿No ha regresado en estos? No, no he regresado como artista, no. Uh-huh. Bueno, entonces lo invitamos a que exponga allá. Vamos a hacer lo posible para que vaya. Muchas gracias, muchas gracias. Okay, this is Brian Johnson reporting for Peruvian Television. En la segunda parte de este reportaje, un encuentro con Brian Johnson, el vocalista de AC/DC, enamorado de la comida charapa en Sarasota. Yeah.